Cuanto más conozco el mundo, más quiero mi tierra. Repito a quien quiera escucharlo. Crecí en La Rioja. Tuve la posibilidad de viajar por lugares impensados, pero siempre me tiró más mi entorno, la montaña. Que existen en La Rioja, con invitados especiales. Hoy conoceremos más de El Cantadero y de las zonas cercanas, las higuerillas, las cañas y la lancha. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a la radio. Muchísimas gracias. Muy bien. Visitándote, entregándote mi disco también para que me difundan. Bueno, dale, lo escuchemos ahora en el programa. Pase, adelante. Como lo habíamos anunciado hace instantes nada más, comenzamos con un nuevo ciclo que habla de parques naturales. Para ello le hemos invitado y le hemos dicho que venga a la radio a este gran recitador, cantor e intérprete. Hablo de Carlos Ferreira. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la radio. Bueno, sí, toda esa zona que estás nombrando es bellísima, muy atractiva, así que hay mucho por conversar, por conocer. Imagínate que tenemos una selva a 30 kilómetros de la ciudad en una provincia árida, seca. Tanto es así que hay una copla popular que dice: pobrecita mi provincia, lástima le estoy teniendo al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo. Hemos averiguado, hemos buscado información y naciste, creciste en el centro de La Rioja. Hoy estás en el campo. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, pero en realidad estamos muy cerca. Por las características de la zona pareciera que estamos más lejos, pero estamos a media hora del centro, en una zona maravillosa. A mí vivir en la montaña me cambió la vida. Yo desde hace un par de años que venimos viendo también que toda esa zona está siendo motivo de interés de estudio, ¿no? Por antropólogos, por biólogos, por ecologistas.
hay muchos científicos universitarios de distintas ramas que están interesados en la zona. Sí, sí, hemos visto, hay un movimiento realmente muy interesante. Nosotros desde hace un par de años con nuestra familia tenemos un emprendimiento turístico en la zona y últimamente también hacemos de guía, hace poco fue un contingente de científicos de la UNLAR. Bueno, llegamos acá al final del recorrido, vamos a ver, tratar de ver aves y explicar un poco, Carlos, lo que es el ambiente, qué particularidades tiene aquí. Este es un ambiente especial, es algo muy único para La Rioja. Entre el Cantadero y La Rioja hay unas 11 quebradas, una más bonita que la otra, cada una tiene sus particularidades, hay muchísima biodiversidad. Podemos encontrar mariposas de distintos colores, o hay más de 70 especies de aves. ¿Y entre ellas algunas que sean específicas, así de selva? Y en la altura tenemos al pitiayumí, al piojito gargantilla, la monterita ceja rojiza o el cerquero de collar. Escucha, escucha. Mirá, justo un cerquero de collar, mirá. Hermoso. Uy, buenísimo. Sí, qué interesante todo esto que nos contaste, Carlos. Me parece muy, muy bueno. Vos sabés que desde la licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNLAR, ahora estamos empezando a trabajar con los docentes y con los alumnos, justamente para que los chicos realicen sus tesinas de grado en esta zona y así fomentar la investigación en la región y que se dé a conocer más este lugar, ¿no? Qué increíble, Andrés, estás observando un ejemplar, ¿no?, que encontramos el otro día en el Cantadero. Es que presenta características ambientales tan particulares este lugar que favorece que haya justamente una gran diversidad de fauna. Sí, lo que se observaba, bueno, lo que es la fauna, la flora, es muy diferente a lo que es el resto de la provincia, ¿no? Y principalmente lo que es aves, insectos. Los científicos calculan que se conoce un 30% solamente de las especies que hay en el planeta. Es decir, que la mayor parte está sin descubrir todavía. Lugares como el Cantadero, y seguramente vamos a encontrar muchas especies que sin duda van a ser registros nuevos para la provincia de La Rioja. Sí, inclusive me imagino que además de la diversidad, debe haber una importancia con respecto a la relación, ¿no?, de los insectos con el hombre, con el ecosistema en general. Sin duda, eso ni dudarlo. Partamos de cosas básicas como, por ejemplo, la polinización de los cultivos. Si los insectos no polinizan, se calcula que en unos 2 meses aproximadamente el planeta se queda sin alimentos. Fundamental su papel. Sí, inclusive en relación, ¿no?, lo que es la última parte que estabas hablando, me imagino que te interesa el Cantadero por tu área de trabajo, que yo sé que venís trabajando hace varios años dentro de la universidad. Así es, a mí me toca el grupo probablemente menos simpático de todos, que son los mosquitos. Cuando comenzamos a trabajar con estos insectos en la provincia, teníamos existía un registro de solo 13 especies para la provincia, pero actualmente hemos elevado esa lista a 26 especies. ¿Querés ver? Miremos. Bueno, la realidad es que si no conoces el lugar es muy difícil protegerlo. A propósito de esto, Carlos, ha tomado mayor auge el Cantadero, la zona, desde el momento en que el gobierno de la nación ha creado un proyecto para explotar el uranio en la zona a través de la CNA, más específicamente. Cuando comenzamos nosotros a informarnos, a tomar conciencia de lo que estaba pasando, bueno, empezamos a movilizarnos, ¿no? Al principio, como que no nos dimos cuenta de lo que ocurría o del potencial peligro de lo que ello encerraba, ¿no? Yo, por lo menos, al principio creí que no iba a ser tan problemático. Sí. Y bueno, luego las asambleas, en el movimiento también que hubo antiminero en Famatina y en Chilecito, bueno, colaboraron, nos movilizaron, nos ayudaron mucho, ¿no? Pero vos que vivís en el lugar, vos que estás en ese lugar, ¿qué te pasó a vos? Bueno, a mí me pasaron muchas cosas, internas sobre todo, ¿no? Me parece que vamos a necesitar varios programas para hablar de esto, pero bueno, cuando yo me instalé allá en el lugar, allá por el año 2008, sí, recuerdo que, bueno, visitaba, andaba por la zona y conocí en Las Cañas a dos viejitos adorables, a don Diego y doña Panchita, que, bueno, lamentablemente ya no están con nosotros. Y en esos momentos, en esos años, eran muy malos los caminos. Y con la llegada de la CNA comenzaron a arreglarlos. Sin embargo, don Diego, que
que él era empleado de Vialidad, me decía que ese camino él lo había hecho con pico y pala, junto con otros, ¿no? O sea, cómo lamentablemente se fueron perdiendo todas esas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron olvidando esos lugares y esas cosas? Por muchas razones, pero fundamentalmente me parece que no hay políticas de estados que protejan todo lo que hay. Por ejemplo, hay muchos restos arqueológicos, hay vestigios indígenas que no son protegidos. Yo me acompaña, y te lo muestro en este momento, me acompaña una pieza arqueológica que encontró mi hijo Valentín muy cerca de nuestra casa, a metros de donde vivimos. Es un hacha de piedra. Yo traigo para mostrársela a la gente de la universidad, del Museo de Ciencias Naturales y Antropología. Y precisamente esto es un ejemplo, la constancia de que, bueno, nuestros antepasados estuvieron en la zona. Bueno, Claudio, aquí estamos. Esta es la piedra que te decía y que la gente de la zona la conoce como la piedra paridera. Mirá qué bueno. Qué lindo lo que me contás, Carlos, porque en otros lugares del noroeste argentino, lugares como este, espacios donde estas piedras están en el paisaje, con algunas de este tipo de oquedades, que nosotros diríamos de la arqueología que son morteros. Se piensa que son o morteros colectivos, donde la gente se juntaba a moler sus granos, pero también la gente dice que eran observatorios de las estrellas, ¿no? Y esto es una capaz de las cosas más lindas del patrimonio. La gente dice, recuerda, ¿no? Sí, qué lindo esa cuestión poética, si se quiere, pero a la vez siento que carecemos de información, que no sabemos de todo lo que tenemos en la zona. Vos sabés que desde la arqueología o desde la disciplina hay muy pocas investigaciones arqueológicas. Pero en 1914, Erik Boman, un investigador sueco, transitó la zona e hizo un registro de Amilgancho, uno de los primeros asentamientos españoles en la región, que después se constituyó en un pueblo de indio, era una reducción. Y cerca de la década del 40 aproximadamente, el padre Bernardino Gómez también recorrió la zona del Cantadero, e investigó, tomó notas del arte rupestre y de algunas ruinas. Pero lo más interesante de esto, vuelvo, es que los vestigios están acá y la gente los recuerda y los evoca. Y entonces eso está afincado en la memoria. Ese paisaje está cargado de historias, ¿no? Continuamos en el programa del día de hoy. Estamos hablando del Cantadero y lo tenemos a Carlos Ferreira como invitado, hablando de lo que es este tema. Y no se olviden, también pueden enviarnos mensajes al 384-1306-12 o nos buscan en las redes sociales como Radio UNLAR. Carlos, contanos más sobre la zona. ¿Cuánta gente vive allí? No tengo un dato preciso, Gustavo, pero disminuyó bastante en los últimos años. Me imagino que seremos los que vivimos ahí alrededor de 100 personas, en toda esa herradura turística. Carlito, de vuelta, ¿no? Se nos había perdido un tiempo y acá usted bien sabe que tiene sus raíces, así que lo estábamos esperando. Muchísimas gracias, profe. Sí, siempre dando una vuelta y queriendo saber cómo están las cosas, cómo están los chicos, cómo está la escuela, cómo está la comunidad, cómo andan. Bien, bien, pero cada vez nos preocupamos un poquito más, Carlito. Se nos van los chicos, se nos hace difícil retenerlo a los alumnos, las familias se nos van a la ciudad capital. Y es algo lógico, ¿no? Al no tener un secundario acá, los padres tienen que llevar a sus hijos para que continúen allá en la ciudad capital. Así que la escuela, dentro de lo que puede, con la iglesia, de alguna manera, digamos, son las instituciones que están brindando algo para que las familias de acá del paraje puedan quedarse. Contención. Sí, acá en segundo domingo de noviembre, que usted se debe acordar, ¿no? Sí. Son las fiestas patronales. Así es. Acá tenemos la capillita. Y es la procesión de la Virgen Santa Teresita del Niño Jesús. Así que es muy lindo ese día. Los artesanos aprovechan para también vender sus productos. Así que no se me olvide, ¿no? Muy bien, muy bien. A estar presente allá por noviembre. Voy a venir a cantar.
Bueno, por todo lo que venimos escuchando, hablando, es evidente que si no se lo protege, es difícil que pueda preservarse el lugar, ¿no? Porque ahora también le vamos a preguntar a los oyentes que se comuniquen con nosotros si apoyan o rechazan de la minería de uranio a 30 kilómetros de Capital. Diversidad muy contrastante desde la ruta hasta acá. Un biólogo cordobés hizo un estudio acá sobre la diversidad de plantas y aves. Sin embargo, falta mucho por alargar esa lista de plantas, principalmente porque es bastante escueta. ¿Cuántas especies encontramos, Magda? Hoy juntamos 30. Hay más o menos cada vez que venimos a juntar, ese es el número que tenemos, 30 especies. Y de las que junté hoy, mira, aparecieron un montón de helechos, todos fructificados. Y es muy bueno porque cuando yo doy las clases en la universidad, las tengo que ir a comprar porque en La Rioja no hay helechos. Y en este cantadero que queda re cerca, hay un montón de helechos. También encontré muchas compuestas. Las compuestas bastante parecidas, es decir, hay compuestas o asteráceas. Hay varios senecios que hay que determinarlos cuál es cuál. Y bueno, y con la bibliografía que hay para La Rioja, no es tan abundante. Y este trabajo de Nores que está hecho en el cantadero. Y ahí lista una serie de plantas de... que las divide en hierbas, arbustos, árboles. Pero decís que la información para plantas superiores es escasa, pero para plantas inferiores directamente no existe. O sea, en el cantadero encontramos tanto hepáticas, antocerotales, musgos, y nadie los registró en el mundo. O sea, cualquier trabajo que hagamos con los alumnos va a ser novedad para el mundo. Además también encontramos hongos comestibles. ¿Y cuáles hongos comestibles encontraron? Encontramos hongos del género Pleurotus, más conocido como gírgolas, y otros del género Auricularia. Así que es muy interesante poder registrar toda la diversidad de hongos y plantas inferiores que tenemos ahí. Qué impresionante, Carlos, todo esto lo que hemos estado escuchando, viviendo, de que tan cerca de Capital tengamos un lugar muy, muy lindo, impresionante, y que bueno, que una de las facetas seguramente para explotar es el turismo responsable. Sí, así es. De hecho, nosotros tenemos cabañas para alquilar, y bueno, la gente se va enamorada del lugar. Pero claro, cuando le decimos que cerca existe la posibilidad de una explotación de uranio, los turistas no lo pueden creer, ¿no? Se quedan sin palabras, no puede ser. Pero tratamos también con este emprendimiento de generar durante todo el año actividades. Mi hijo Valentín estudia en la universidad, licenciatura en turismo, y él está preparando en su tesis un trabajo sobre ecoturismo en toda la zona que incluye también el cantadero. Ha tenido la influencia en su infancia del gran Alfredo Salinas, que es un montañista y conocedor de toda La Rioja. La montaña es generadora de vida, de tierra fértil, por eso hay que cuidarla. Yo hace 20 años que la recorro y la verdad que no dejo de sorprender. Mira. Vos siempre decís, Valentín, que te gustaría venirte a vivir en un lugar así, venirte a vivir acá. ¿Qué harías en ese caso? Y primero que nada me quiero recibir y después, sí, el resto de mi vida, emprender algo acá. Yo creo que en forma conjunta con otros pequeños emprendedores y con el Estado, toda esta zona tiene un potencial de desarrollo impresionante. Lo que hace falta acá es un turismo consciente, sustentable. Qué bueno lo que decís, flaco, la verdad que está muy bueno. Y está bueno que vos sos joven, así que hay que darle para adelante. Muchas gracias. O
Gustavo. Seguimos en este programa, en el primer programa del ciclo Conociendo Parques Naturales, en este caso el Cantadero. Y hemos pedido a la audiencia que nos envíen mensajes sobre el tema de si están a favor o en contra de la minería y nos están llegando muchísimos mensajes. Por ejemplo, el de José del Centro, que dice: yo prefiero la minería, más rápido y efectivo para generar trabajo. Y otro mensaje totalmente opuesto al de José: no a la minería, escribió. Desarrollemos otras actividades, la minería solo genera saqueo y muerte. Ese me parece que es el peligro mayor, Gustavo, ¿no? El comprar la idea de que la minería nos hace rico. No creo que sea así. Me parece que tenemos que desarrollar actividades que no dañen el medio ambiente y que sean en largo plazo sustentables. Bueno, y casualmente para hablar de otra realidad que ha vivido esa zona, ¿no?, y que tiene que ver con el Cantadero, le hemos invitado a la asambleísta, a Ana Díaz. Le damos la bienvenida. Gracias, Ana, por venir. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, con Carlos hemos ya compartido innumerables asambleas y cortes. Bueno, sobre el proyecto de uranio, nosotros tenemos, sabemos que está asentado en la quebrada Lipam, ya desde el 2010, y desde ese momento no hemos cesado de organizarnos, generar asambleas autoconvocadas, organizar marchas. ¿Y qué quieren lograr con esto? Porque está muy desigual la lucha. Lo que queremos, sobre todo, es que el gobierno provincial entienda, tiene que aceptar la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no vamos a dejar de organizarnos porque es la defensa del medio ambiente y de nuestros recursos. Ellos tienen que entender que no tienen licencia social. No hay licencia social. Exactamente. Ana, muchas gracias por llegarte a la radio y contarnos esta otra realidad del Cantadero. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y estamos llegando al final del programa, estamos cerrando este ciclo, el primer programa del ciclo de Parques Naturales, y me enorgullece, me pone contento saber que primero tenemos zonas hermosas en la provincia de La Rioja, y también me enorgullece la gente que de manera independiente lucha para defender este lugar. Bueno, tenemos esa hermosa responsabilidad de cuidar ese aire, esos pájaros, esas flores. Yo me siento honrado, elegido de vivir en un lugar tan, tan hermoso. Vamos a cerrar con algo que trajiste, ¿sí? El epílogo de La Golondrina, de Antonio Esteban Agüero. Así es. Bueno, antes de decir el poema, agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias por la posibilidad de dejar este mensaje. La golondrina no me invita al viaje. La golondrina me invita a quedarme aquí, en la tierra cansada, en este aire, con estos pájaros dulces, con esta tarde que bien sabemos se tiñe con mi sangre. No, golondrina, es mejor quedarse. Qué cosa bella en el mundo grande, grande, habrá mejor que estos montes en la tarde. Mejor que ser lo que somos. Sí, golondrina, es mejor quedarse, gastar la vida en un sitio, gozarse de ver que el día vuela como un ave, de ver los mismos luceros, el mismo follaje, la misma luna y el mismo paisaje. Es mejor quedarse, es mejor llorar en las cosas familiares, mejor reír en ellas y lamentarse y recibir lo que nos dan y darse. Es mejor quedarse, que los caminos no inviten al viaje. Mis caminos dan vuelta en torno de la tierra madre, de este verde valle, de esta torre blanca. Yo no conozco las llanuras, ni los mares, ni las urbes con extrañas gentes, ni las naves. Solo sé quedarme por estos campos, con estos animales, con estas gentes conocidas, morenas y vulgares, con estas piedras bajo el sol, con estos aromas vegetales. Y aquí morirme ansío, con mi risa y mis males,
con mi tesoro de nombres pronunciado con amor en las tardes. Sí, golondrina, es mejor quedarse.